Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Deus Raúl y bueno, bienvenidos a un nuevo video comentado. Antes de empezar en el tema, quiero decir que lo que van a ver de fondo, la verdad, no sé qué voy a poner. Me imagino que iré a poner algún gameplay no especial, solo para que no esté la pantalla en negro. Pero bueno, no te ven así que quede 100 a 1 porque no es algo especial, especial. Simplemente iré a jugar ahorita una partida y lo que saque, como quede, la voy a poner. Y bueno, es un comentario sobre por qué hago montajes, por qué uso el sniper y por qué saco clips, por qué me gusta hacer eso, cómo comenzó todo eso. Entonces, entramos. Bueno, ¿por qué hago montajes? En el 2009, bueno, yo empecé a jugar Call of Duty con unos primos. Esos primos empezaron jugando Game Battles, o sea, no empezaron jugando en línea como todos. Empezaron jugando torneos y yo, pues, me gustó eso a mí. Entonces, cuando yo me compré mi Xbox, porque yo antes primero tenía PlayStation 3, entonces me compré mi Xbox en el 2009, enero por ahí. Todo ese año jugué competitivo. Nunca jugaba en línea yo, nunca. Entonces, hasta diciembre o noviembre, cerca de mi cumpleaños, en noviembre del 2009, empecé a ver videos en YouTube de gente que hacía videos de Call of Duty, los que sean, no montajes, los que sean. O sea, me topaba con gameplays, con montajes y todo eso. Pero hubo uno en especial, que era un montaje, que ya había dicho, de iRibs, snipeando, o sea, con el sniper en COD 4, que dije, oh my fucking god, ¿cómo hace eso? O sea, increíble lo que hacía, como los mataba de rápido. Y dije, voy a intentar eso. Y fue cuando en el 2009, en diciembre, saqué mi primer montaje de COD 4, que he editado el Movie Maker, que, o sea, estoy llorando por buscarlo, o sea, es imposible ya encontrarlo. Estaba en mi compu vieja y no, lo había borrado, no sé. Y fue desde ahí, desde entonces, donde yo, o sea, me empezó a gustar el sniper, ¿no? Cada vez lo usaba más. Porque, o sea, mucha gente me ha preguntado de que si, ¿cómo, o sea, cómo los mato así de rápido? Simplemente es por práctica. Yo tengo usando el sniper desde principios de 2010, finales de 2009. O sea, es mucho tiempo, la verdad. Y todo 2010, me la llevaba viendo videos en YouTube, snipeando, subiendo montajes. De hecho, los primeros videos que tengo aquí, en mi canal, son como en el junio del 2010, pero no, yo subía. Primero que nada, mi canal no era de Call of Duty. Mi canal yo lo creé cuando estaba en sexto de primaria, se imaginarán las mamás que subía. Pero mi primer video de Call of Duty fue en diciembre del 2009, el montaje que les había dicho que pues se perdió. Y otros montajes del primero de enero del 2010 hasta junio, que es mi primer video de este canal. Y que esos montajes los voy a subir después. Solo que tienen muchísimo copyright y pues derechos de autor, que no me quiero arriesgar a que me den el strike y no sé cómo lo voy a subir, pero los quiero subir. Y bueno, más que nada, o sea, si sí, te gustó el video y dices, pero ¿por qué? O sea, yo jugaba competitivo, ¿no? Y siempre era lo mismo, entonces casi la verdad nunca usaba sniper. La verdad nunca usaba sniper y dije, bueno, ¿por qué no? O sea, el sniper es difícil de usar. Y más cuando vas corriendo, o sea, campeando es fácil, simplemente te quedas apuntando y esperando a que pase y lo que sea, ¿no? Ese es el término del sniper, o sea, en la vida real. No es andar corriendo como estúpido durante. Pero esto es un juego, señores. Es un juego y aquí el término de los campers, o sea, es absurdo. Simplemente campear aquí, o sea, toda la gente sabe que eso es una mierda. ¿Cómo se lo puedo explicar? Aquí es un juego y yo uso el sniper corriendo. Entonces, eso le da como una dificultad mayor a la de estar campeando, obviamente, porque te vas a topar con gente que tiene de asalto, de submachine gun, escudos, toda la mierda. O sea, no es mierda, obviamente, porque es un puto juego y cada quien usa lo que quiera. Pero obviamente a mí me estresa que me maten con eso cuando yo estoy usando un arma más difícil y da hit markers y bla bla bla. Terminamos en lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, es por eso, ¿no? Yo quise experimentar otras cosas y hacer, ¿cómo se puede decir?
superarme, ¿no? En lo que hacía, porque jugaba competitivo, usaba la M16, usaba lo de mismo, ¿no? Y era muy fácil, pues, matar con eso. Entonces, empecé a agarrar el sniper y, como les decía, en privadas con amigos, estás en línea, estás usando el sniper, corriendo y todo el pedo. Y entre más usaba esta arma, o sea, más me gustaba usarla porque, o sea, mataba a la gente y decía, what the fuck is that? ¿Cómo hizo eso? Y que no sé qué. Y yo nomás hacía esa sonrisita de que ya saben, ¿no? Trolera. Y bueno, otra cosa de la que quería hablar era sobre, te divierte, o sea, te divierte estar usando el sniper, te divierte estar sacando montajes, ver montajes de toda la comunidad. La verdad, ahorita no mucho, ahorita les voy a decir por qué, pero, o sea, al principio era increíble, todos sacaban montajes, sus primeros montajes, o sea, echándole ganas, cada cabrón que sacaba montaje, o sea, te pedía like y si se lo merecía, o sea, se lo dabas, le comentabas, le dabas favorito. A mí sí me dieron likes, la verdad, en el 2011, 2010. Me dieron likes a algunos grandes de la comunidad estadounidense. De hecho, en el montaje de Headquarters que hice en el 2011, como en abril, cuando me metí a B9, me dio un like un vato de 100.000 suscriptores, me acuerdo. O sea, yo ni siquiera se lo pedí. Él llegó al montaje. Y cuando vi por Twitter que le había dado like, dije, oh my fucking god, 100.000 suscriptores. Yo tenía en ese momento como 500 suscriptores. Y bueno, le gustó al cabrón y pues la verdad le agradecí todo el pedo, ¿no? Pero bueno, sí, en esos días te metías a YouTube, mirabas episodios, o sea, y estaba, en cuanto mirabas el puto episodio ibas a jugar a la chingada, a hacerse ese un puto clip nuevo, o sea, era increíble la verdad. Ahorita la comunidad en México ha crecido bastante. Antes, no sé, máximo éramos 5 los que grababan en México. Cuando yo empecé, éramos dos. O sea, yo y otro cabrón que se llamaba Raúl, que ahorita ya se fue. O sea, era increíblemente bueno ese cabrón. Y como les decía, ¿no? Éramos máximo cinco, pero ahorita ya hay clanes mexicanos y todo eso, ¿no? Y bueno, claro que ha crecido la comunidad mexicana, pero aún así es muy, muy pequeña comparada con las otras, con las demás. Y lo que les decía, ¿por qué ahorita ya no me gustan tanto ver montajes? Los montajes desde el 2012, mediados del 2012 para acá, han sido la misma cosa. O sea, eso de los estándares, que ya lo haré en otro video, y muy importante la verdad ese tema. O sea, han afectado a la comunidad. Como, o sea, los estándares son qué tipo de clips vas a poner en los montajes, ¿no? O sea, por ese motivo. Los montajes son igualitos, son idénticos la mayoría. Y bueno, eso para mí está arruinando esto. Y más que México, o sea, en la comunidad de México de montajes está creciendo, ¿no? Está creciendo y cada vez más gente se mete a esta comunidad y va a empezar con esos estándares y va a decir, no, no, eso qué. O sea, es imposible de hacer porque ahorita están muy altos, ¿no? Los estándares. Entonces, pues. Y luego, o sea, como lo dijo, ¿no? Es lo mismo los montajes, no se puede ver otra cosa en los montajes más que lo mismo. Entonces, como pudieron ver el año pasado, los que sacaban montajes con variedad de clips se llevaban su reconocimiento y wow, increíble, o sea, no lo mismo de siempre. Y eso es, ¿no? Así que creo que dejaré el gameplay hasta aquí y ya hablaré sobre los estándares en otro video. Y espero que les haya gustado el video. Nos vemos.